Javier. Comprenda que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de su experiencia hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve beso a beso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, perdón a esta señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Hasta ayer, mi dulce dama elegante, supe que tiene otra amante, al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. Fui enredándome en sus besos hasta que me volvió preso y en su juego despiadado me arrastró con su pasión. Luego vino la traición y cual si yo fuera un niño me dijo que su cariño lo brindaba quien quisiera. Eres otra bandolera que jugó con mi querer. Ya no creo más mentiras ni en el llanto de Javierito. Qué macana, hermano, que estés aquí. Qué macana, sinceramente. Este chico realmente hace un trabajo formidable. Es de las personas más enfocadas. Lo venimos conociendo hace cuánto tiempo que te escuchamos cantar, Javier. Debe ser las personas que más he visto enfocada en el tema de su carrera musical, en estos muchachos. No es la primera vez. Realmente te he visto seguir tu sueño aquí, te he visto seguir tu sueño en el exterior y sé que si hoy no sigues, vas a seguirlo hasta alcanzarlo. Yo sé que en todos los momentos en los cuales la suerte a ti se te ha presentado, te ha encontrado listo, Javier. Eso es lo bueno. Te he encontrado aquí, te he encontrado en otros lugares. No se hace una carrera por casualidad. Uno tiene que seguir trabajando firme, firme, día a día, día. Javier ha empezado de abajo y ha llegado muy lejos. Está entre los 14 mejores cantantes de este país. Es la cuarta temporada. Ha venido dos veces aquí. Ha llegado casi siempre a lo último. Esperemos que esta vez la gente pueda ver en él el talento que tiene y lo pueda apoyar. Javier, una muy buena presentación. Realmente quisiera que la gente te apoyara. Muchas gracias, profe. Javier, querido, así uno tiene que venir a estas instancias, así de preparado. Creo que ha sido una de las presentaciones más limpias, más pulcras que has hecho. Como siempre, has tenido en cuenta cada uno de los detalles, ha sido una canción sentida y a la vez movida, intensa. Creo que ha sido una gran elección de canción. Espero que realmente la gente sepa apoyar a Javier, porque sabemos, somos testigos de todo el esfuerzo que ha estado dando. ¡Bravo, Javier! Muchas gracias, Mayrita. Querido Javier, lamento ser un poco breve, me falta todavía el mío y quiero que tenga tiempo para poderse presentar. Espero que la gente que te estuvo viendo, que a la que llegaste a su corazón, porque eso fue lo que buscaste, vos lo dijiste, quiero llegar al corazón, hayan podido ver esa luz que vos has podido mostrar y que hayan podido de verdad sentir todo lo que estás queriendo transmitir, amigo. De todo corazón te felicito por haber estado por segunda vez. Muchas gracias. Javier, querido,
maestro. Bueno, lamento mucho esta situación, hermano. Agradezco mucho el comentario del maestro Álvaro porque sé que él que trabaja codo a codo con ustedes y de verdad lo agradezco de todo corazón. Creo que soy uno de los chicos que más le ha buscado la vuelta a este futuro, que es este futuro complicado. Y considero firmemente que lo mereces por tu esfuerzo, por tu sacrificio. Dejaste tu país, yo lo sé. Yo sé lo que significa eso. Buscando ese sueño que anhelamos todos los músicos. Tu carrera que está ahí, siempre pensando en el público, en la gente. Y esas lágrimas sé que son, cuando sé que es de todos esos momentos reales que te vas remontando a tu vida, donde recordás tanta lucha solo para darle un futuro razonable a tu vida y a tu familia y a tu entorno. Me alegra mucho haber visto esa nota, me alegra mucho que demuestres el gran corazón que tenés. Insisto, este mundo necesita de personas como vos, de personas nobles, puras y leales, comprometidas con lo que están haciendo. De verdad, para mí sos un gran orgullo, en mi equipo sos un gran orgullo para este país y estoy muy agradecido con la vida de conocerte. He aprendido mucho de vos y la gente tiene que seguir aprendiendo. Por favor, Bolivia, este es el momento de votar por Javier Careaga. 3 votos para este chico extraordinario.